Hola Débora Libros, hoy os vengo con un vídeo muy especial. No sé si lo sabréis, pero desde el viernes algunos blogueros y escritores empezamos el especial Bella y Bestia. Lo habréis estado viendo por redes sociales, habréis visto que ha habido muchísimas entradas en los blogs, relatos, sorteos. Os recuerdo que tengo un sorteo que acaba el domingo de dos Funkos de la Bella y la Bestia, que son muy bonitos y que estoy segura de que os encantaría tener, así que os voy a dejar el enlace ahí abajo. Bueno, pues con motivo de este especial y con motivo del estreno de la película he decidido subir un vídeo diferente a lo que estamos acostumbrados. De hecho, va a ser relacionado con esto. Para los que no lo sepáis, yo, dentro de los distintos equipos que formamos, elegí el equipo Bella. Entonces he decidido hacer un vídeo sobre cómo disfrazarnos de Bella. Pero no sobre cómo hacer el maquillaje o eso, no. Os voy a enseñar a hacer el disfraz desde cero del vestido azul que utilizo al principio de la película. Es muy sencillo devorar libros, yo no tengo ni idea de coser, así que si yo lo he logrado hacer, estoy segura de que vosotros, que sois más manitas que yo seguro, podéis hacerlo. Es barato, bonito y encima sencillo, ¿qué más podemos pedir? Los materiales que vamos a utilizar, aunque ahora os los diré, son fundamentalmente tela. Las medidas de la tela dependen de las vuestras, pero para que os hagáis una idea, yo mido 1,57 m y he necesitado 1,5 m de tela. Me ha salido menos de 6 euros, o sea, que no hace falta que nos vayamos a la tela más cara o una tela muy especial. Yo he cogido una de raso simple, que con esto de los carnavales era súper sencillo encontrarla en cualquier tienda de telas. La estructura son dos piezas rectangulares muy sencillas de hacer. La primera, correspondiente a la falda, equivaldría a vuestra longitud desde la cintura hasta los tobillos, más 2 centímetros para algo que luego os voy a explicar. Y de anchura tendríais que mediros el contorno de vuestra cintura y multiplicarlo por 2. O si lo queréis un poquito más estrecho, podéis hacer el contorno de vuestra cintura más la mitad de él. Yo lo he hecho con 2 y me ha salido una falda bastante pomposa, pero la verdad es que está bien. Y la segunda pieza rectangular sería el corpiño, al que luego le añadiríamos las tirantes posteriores. Si queréis ver cómo he hecho este disfraz, entonces seguid viendo el vídeo. Muy bien, Débora Libros, pues vamos con los materiales. Lo primero que necesitamos, obviamente, es tela de color azul. Lo siguiente sería el elástico, tijeras, metro y aguja e hilo. Bueno, pues el primer paso de todos es tomar medidas. La primera medida que necesitaremos será el contorno de nuestra cintura. Recordad que una vez que tengamos el contorno de nuestra cintura tendremos que multiplicarlo por 2 para tener la cinturilla de la falda. La siguiente medida será la longitud desde nuestra cintura hasta nuestros tobillos. Esta medida, aunque aquí parezca que la estoy haciendo yo sola, es necesario que te ayuden para que salga lo más acertada posible. Con todo esto ya podremos encargarnos de nuestra falda. Bueno, pues una vez tomadas las medidas, el primer paso será hacer la falda. Para ello cogeremos nuestra tela y recortaremos el rectángulo correspondiente. Recordad que es vuestra longitud desde la cintura hasta los tobillos, más 2 centímetros para el riel por el que irá el elástico. De ancho tenéis que medir vuestra cintura y poner el doble de lo que os salga. Una vez tengamos todas nuestras medidas, el siguiente paso es cortar la pieza. Cortarla habrá que coserla, aunque vayáis a ver que yo he utilizado máquina de coser, lo cierto es que se puede hacer perfectamente cosiendo a mano. Lo que pasa es que en mi casa en ese momento teníamos la máquina de coser disponible y nos pusimos con ella. Lo que estoy haciendo en esta toma es simplemente hilvanar la pieza por el lugar donde se cerrará la falda. Ahora coseríamos esto a máquina y luego nos ocuparíamos de la cinturilla y del dobladillo de la falda.
Lo siguiente sería la cinturilla y para ello vamos a hacerlo de una manera distinta. Todavía con los lados opuestos, lo pondríamos, habría que usarlo así. De calcular los 2 centímetros y habría que coserlo por aquí para luego insertar el elástico por dentro. En el otro lado sería absolutamente igual. Pues ahora vamos a hacer la cinturilla. Para ello, una vez tenemos ya el riel, vamos a poner un imperdible pasado por el principio de nuestro elástico. Y una vez hacemos eso, simplemente cogemos el imperdible y lo pasamos por dentro junto a nuestro elástico y vamos frunciendo y tirando. Esto requiere un poquito más de tiempo, pero es así todo el rato y acabaremos teniendo nuestra cinturilla. Toca ponernos con el corpiño, para ello vamos a tomar medidas. La primera medida que debemos coger es la del pecho. Para ello cogeremos con la cinta métrica y nos tomaremos el contorno. La segunda medida sería la de la cadera. Haremos lo mismo. Una vez tengamos ambas medidas, nos aseguraremos de que son similares. Si difieren mucho, tendremos que escoger entre una de las dos. No os preocupéis porque luego se puede estrechar la parte más estrecha. Y la segunda medida que habría que coger es por la espalda el largo del corpiño. Esa os recomiendo que os ayude a alguien porque como podéis ver a mí me sale ahí torcido y tuve que pedir ayuda. Vale, ya tenemos la falda hecha y el corpiño cortado. Ahora mismo me lo he agarrado aquí para que veáis lo que hay que hacer. El primer paso sería hacerle un bajo por aquí a la altura que vosotros queráis. Lógicamente, si vuestra falda va a ser a la altura de la cintura, para que encaje bien, lo suyo sería ponerla a la altura, en mi caso, de la cinturilla del vaquero, por ejemplo. También tendríais que hacer una especie de dobladillo aquí para que no se os vaya destrozando la tela. Una vez tengamos eso, tendríamos ya el rectángulo perfectamente hecho. Lógicamente, si queréis darle un poquito más de forma, solamente tendríais que coger aquí una especie de doblez o puntada y le iríais dando la forma como vosotros queráis. De hecho, me voy a acercar para que lo veáis. Simplemente con un alfiler lo colocaríamos por aquí, a la altura que vosotros queráis, y le daríamos un par de puntadas, simplemente con hilo, no haría falta máquina de coser ni nada. Una vez tengamos todo eso hecho, tendremos que ocuparnos de cerrarlo. ¿Cómo lo cerraremos? Yo os aconsejo que para no meteros en más líos, cojáis velcro adhesivo y lo pongáis en los laterales. Si no cogéis velcro adhesivo, que es muy sencillo, puede ser de cualquier color porque va en interior, coger una cremallera, aunque esto lógicamente es un poquito más complicado porque requiere que la tengamos que coser. Muy bien, y ya una vez que tenemos la falda y el corpiño, el siguiente paso son las tirantas. Es el paso más sencillo. Lo primero que hay que hacer, obviamente, es medir. Mediríamos desde el principio del pecho hasta el omóplato. Y con esa longitud ya tendríamos el largo de nuestras tirantas. También habría que decidir el ancho, pero el ancho podéis escoger el que vosotros queráis. En mi caso voy a coger 4 centímetros porque tenéis que tener en cuenta que a la medida que a vosotros os venga bien, tenéis que añadirle unos centímetros extras para un dobladillo, para que así sea más resistente la tiranta. Si os parece, vamos a seguir con el disfraz. Bueno, pues una vez tenemos el vestido completo, ya solo hace falta los complementos. En este caso serían un trozo de tela blanca rectangular para el delantal. Podríamos buscar un delantal normal, pero esto a mí me ha valido perfectamente y lo único que tienes que hacer es metértelo en la cinturilla de la falda. Lo segundo serían los zapatos. Yo he cogido unas manoletinas negras, no sé cómo se llamarán en vuestro país, en donde yo vivo se llaman manoletinas, pero vosotros podéis buscarlos con tacón, sin tacón, botas, lo que prefiráis. Y el tercer detalle sería un lazo azul, que haremos simplemente con un trozo de tela que nos haya sobrado. Si queréis ver el resultado, aquí lo tenéis. There's something sweet and
almost kind. But he was mean and he was coarse and unrefined. And now he's dear and so unsure. I wonder why I didn't see it there before. Glanced this way, I thought I saw. And when we touched, she didn't shudder at my paw. No, it can't be, I'll just ignore. But then she's never looked at me that way before. New and a bit alarming. Who'd have ever thought that this could. Charming, but there's something in him that I simply didn't see. Well, who'd have thought? Well, bless my soul. Well, who'd have known? Well, who indeed? And who'd have guessed it come together on their own? It's so peculiar. Well, wait and see. A few days more. There may be something there that wasn't there before. Bueno, pues esto ha sido todo de Varalibros, espero que os haya gustado. Como siempre, tenéis mis redes sociales abajo y mi blog. El sorteo, os recuerdo, termina el domingo por la noche. Podéis ganar 2 Funkos de La Bella y la Bestia. Y también hay otros sorteos en distintos blogs. Así que estaré atentos en Twitter, al hashtag especial Bella y Bestia. Y allí podréis ver todas las publicaciones distintas que se han ido haciendo. También además hay un relato mío que también os voy a dejar el enlace por aquí. Así que sin más, adiós. Thank you.